En el año 91, con la nueva constitución política, se quiso favorecer la participación ciudadana y uno de los mecanismos fue a través de las candidaturas independientes. Entonces, básicamente lo que se buscaba era que las personas no se tuvieran que presentar necesariamente con el aval de un partido político, sino que pudieran hacerlo, o el mecanismo que se diseñó fue con firmas de ciudadanos. Esto ha habido algunos ejemplos donde realmente han llegado personas, digamos, a alcaldías, a gobernaciones que no pertenecen a partidos políticos. Pero sin embargo, desde el 91 hacia acá lo que hemos ido viendo es un fenómeno en el cual son los mismos partidos políticos los que utilizan este mecanismo y han cooptado un poco este mecanismo. Entonces hay personas que, perteneciendo a un partido, se presentan como independientes por vía de las firmas, cuando en realidad es porque ellos no han sido seleccionados por ese partido por el que aspiraban. Entonces digamos que los resultados no han sido tan esperanzadores en términos de participación ciudadana como se pensó en el año 91. Pienso que se puede desarrollar más buscando, digamos, poner algunos requisitos para que las personas que se presenten como independientes sean verdaderos independientes y no miembros de un partido utilizando este mecanismo. Sí, ha habido un cambio, se ha ampliado un poco más la participación, pero no tanto como se esperaba en el año 91 con la Constitución. Una vez electos, ha habido ejemplos muy exitosos de personas que, siendo independientes, un caso, digamos, clásico es Antanas Mockus, alcalde de Bogotá, quien es verdaderamente independiente, se presenta con el aval de un partido, sin embargo, y sale electo, y pues digamos que gran parte del cambio que hubo en Bogotá en los últimos años se le atribuye a esta administración independiente de Antanas Mockus. Ese sería como, digamos, como un caso ejemplar de un candidato independiente que, sin utilizar el mecanismo previsto para los candidatos independientes, sino el aval de un partido pequeño, logra pues ser alcalde de la capital de Colombia. Y hay algunos otros ejemplos también a nivel local, a nivel municipal, de candidatos que lo han logrado. A mí me parece que esto ha mejorado la gobernabilidad local. O sea, digamos que hoy en día hay municipios y hay partes de Colombia donde hay una verdadera administración local que ha hecho muchos cambios a nivel local, mientras que antes esto dependía mucho de las jerarquías nacionales y de digamos, de las decisiones centralizadas de los partidos. Entonces yo creo que el efecto ha sido positivo. Algunos quisiéramos que fuera a un más grande. Muchas veces el candidato independiente, una vez es elegido, como no cuenta con los cuadros del partido, entonces digamos que muchas veces armar su equipo de gobierno suele ser un poco traumático y a veces, digamos, ese primer año de gobierno hay un poco de inestabilidad en términos de personas que no se conocen trabajando juntas, personas con ideologías distintas tratando de trabajar juntas. Entonces a veces ese primer año de gobierno del candidato independiente es un poco complejo, pero me parece digamos que en el largo plazo empieza uno a ver los cambios en las ciudades al volverse un poco más democráticas y menos subyugadas a intereses particulares representadas por partidos más tradicionales. Bueno, yo creo que el gran reto que atraviesa la democracia colombiana, pero no solo la democracia colombiana, es una creciente desconfianza de los ciudadanos en la mayoría de las instituciones de intermediación. Entonces, si uno le pregunta a los ciudadanos, ¿usted confía en los partidos políticos? Le dicen, no, no confiamos. ¿Usted confía en el gobierno? Le dicen, no, no, no confiamos. ¿Usted confía en organizaciones sociales? ¿Usted confía en los sindicatos? No, no confiamos. Entonces, digamos que no hay ninguna confianza en esas instituciones de coordinación de intereses colectivos. Eso me parece que es un reto muy complicado para la democracia porque entonces hace que, ¿cómo resolvemos los problemas colectivos? Pues terminamos en manos o de resolverlos a través de mecanismos de mercado o a través de mecanismos de fuerza. Son muy importantes esas organizaciones, digamos, que intermedian y la confianza en esas se ha deteriorado mucho y eso hace que la confianza en la democracia se deteriore. Ese es un reto no solo en Colombia, sino en casi todos los países del mundo.
La pérdida de confianza en las instituciones no es gratuita, digamos que también obedece a que hay instituciones que se han distanciado muchísimo de la ciudadanía y de sus necesidades. Entonces, solo en la medida en que las instituciones, por una parte, trabajen para mejorar las condiciones de la ciudadanía y fomenten la creación de organizaciones y de grupos con los cuales dialogar, será posible, digamos, como rearticular un poco la democracia. Lo que se ve en el panorama actual, en la mayoría de los países, son procesos de polarización política, donde las personas tienen pocos espacios para realmente debatir temas en profundidad, sino que más bien tenemos espacios donde algunas personas opinan una cosa y no están dispuestas a cambiar su opinión, otras personas piensan otra cosa y tampoco están dispuestas a cambiar su opinión, y hasta el punto que nos olvidamos un poco como de la realidad y tenemos unas discusiones muy ideológicas sin importar lo que realmente está pasando. Realmente uno lo que ve es que incluso en tecnología, el desarrollo es más en tecnologías que me permiten a mí difundir un mensaje. Entonces, digamos, tenemos, para usar una caricatura, o sea, tenemos el megáfono. El megáfono me permite a mí hablarle a muchas personas, pero no tenemos muchas tecnologías que nos permitan escuchar a muchas personas. Entonces, pues nos hemos inventado algunas cosas como el voto, como el referendo, pero no hay mecanismos, digamos, de una manera que de manera permanente estén escuchando a los ciudadanos y a los grupos de ciudadanos organizados. Entonces creo que los partidos políticos, las instituciones, los organismos electorales, tenemos que pensar en, bueno, ¿cómo hacemos para, no tanto para hablar, sino para escuchar a la ciudadanía y a sus grupos organizados? Una de las cosas interesantes del análisis comparativo es que pone uno en perspectiva las cosas. Cuando empieza a ver ciertos fenómenos que se dan simultáneamente en muchos países versus fenómenos que son específicos a un país. Entonces, digamos que el análisis comparativo le permite a uno como entender cuáles son las tendencias globales y como los movimientos globales, pero al mismo tiempo contextualizarlos en un sitio específico. Digamos que en este momento estamos mirando datos de más de 25 países, y a medida que crece el número de países que participan en este estudio comparativo, pues se hace más rica la base de datos que se genera y las interpretaciones que se pueden hacer, digamos, de carácter global y también de carácter específico para un país.